Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugününleyse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütününleyse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Deli bir yaz yağmuru sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmuru sevda. Benim bir yaz yağmuru sevda. Deli bir Habitación 309. Ay. Ay. Creo que debería ir al jardín. Sí, madre. Yo también te iba a decir eso, hija. Mamá, espera un minuto. ¿Estás bien? Eso creo. Mamá, escucha. ¿Y si vamos a un restaurante a comer bien y a charlar un momento a solas como madre e hija? ¿Eh? Es buena idea. Me agrada porque necesito hablar contigo, hija. ¿Es en serio? Ay, está bien. Entonces me voy a cambiar y nos iremos. Ya vuelvo. Espera. ¿Cómo estás, linda? Ay, ya supe lo que pasó el día de ayer. ¿Honor la terminó? Ay, en esta familia ya no toleramos a su madre, Sebnem. Ya conoces todos los problemas. No es fácil. Hay un abismo entre ustedes dos. Oye, es imposible que ellas lleguen a tu nivel. Lo sé. Yo comenzaba a bajar a su nivel cada vez más en cada pelea, amiga. Lo sé, cariño. Pero, ¿qué se puede hacer? Todo tiene su final. No quiero que te deprimas, Yildiz. Mira, te estás arruinando a ti, a Honor. ¿Qué puedo hacer? Yo soy una mujer sensible, Sebnem. Ay, mi amiga adorada. Yo siempre estoy aquí para ti. Y... ¿Fikret y Haluk no están? Ellos salieron a la costa a caminar. Ah, no están aquí. Señora Sebnem, ¿necesita algo? Un té blanco, por favor, linda. Acabo de empezar la dieta. Esta es mi colación. Desintoxicante. Es muy saludable. Sí, claro. No puede ser. Dijiste que daríamos una caminata pequeña, pero por cómo corrimos, era el maratón de Estambul. Corriste hasta la casa. ¿Crees que eso es correr? Ah, claro. No estás sentado todo el día. Lo siento, Sebnem. Qué gusto. El gusto es mío. A mí tampoco me siguen el paso. Si quieres, podemos ir a caminar juntos mañana. Voy a correr menos. Oh, claro. Está bien. Ustedes caminen juntos, entonces. No. No es necesario. Voy a comenzar a caminar pronto, así que tú puedes acompañarme. Mi hermano y Fikret se están entrenando juntos, tienen su propio ritmo. No deberíamos interrumpir su calendario. Déjalos que lo hagan solos. Nosotras caminaremos juntas. Ay, Fikret. No puedo más. Honor, al fin vamos a nuestra casa juntos. Así es. Teníamos que ir a verla juntos. Ay, qué hermoso es esto, aunque... ¿Qué pasará si no se reconcilian? ¿Por qué lo dices? ¿Crees que no haya boda si no se reconcilian? Sí, solo ten en cuenta que son nuestras madres. Está bien. Eso es cierto. Pero creo que ellas lo harán. ¿Sabes por qué lo pienso? ¿Por qué? Porque deberías ver a mi mamá, Lale. Ella lo lamenta mucho. Ah. Sí. Bueno, también mi madre lo lamenta. ¿En serio? Sí. Pero trata de no demostrarlo. Creo que pueden tranquilizarse si ellas se reúnen. No lo soportarán. Quieren que seamos felices. Y yo creo que sí se perdonarán, pero ¿cómo lo lograrán? Cálmate.
Ya tenemos un gran plan, amor. ¿De qué plan hablas? Mi tío y yo creo que es el plan perfecto. Dime, ¿cuál es el plan? ¿Estás lista? Ya estoy embarazada, no bromees. Está bien, escucha. Es un plan interesante. Mi secretaria dijo que era urgente. ¿Es algo serio? No, no es nada de eso, doctor. Es la crisis de ansiedad de siempre. ¿Cómo que la situación no es seria ni grave? ¿Cómo puedes saber eso? Ya basta, por favor, cariño. No pidas eso al universo. Tranquilízate. No lo debes decretar. Díganme qué fue lo que pasó. Mis sueños. Eso pasa, doctor. Ya no soy feliz. Tengo pesadillas terribles. Le dije que es normal. Ah, entiendo. ¿Eso es todo? ¿No hay nada más grave? Mm-mm. Está pasando por cambios hormonales. Eso lo podría provocar. Puede que esté ansiosa, señora. Eso es normal, así que solo mantenga la calma y no entre en pánico. Trate de controlar su respiración y el pánico pasará. Claro que es normal. Son las hormonas del embarazo. Pero está triste por Lale. Lale habló con ella y eso la deprimió y... como no pudo hablar sobre eso, lo guardó y después lo proyectó en sus sueños. ¿Le sucedió algo a Lale? Gerol, ¿por qué no me importaría? Ella es mi mejor amiga, incluso viví con ella. Por alguna razón, terminaron justo unos días antes de la boda. Mi amor, ¿qué tipo de reacción es esta? No actuaste así cuando terminamos de verdad, doctor. Creo que no me quiere. Está bien, te entiendo, pero son adultos. ¿Qué puedes hacer por gente mayor como ellos? Debes calmarte. Gerol, calma. No deberíamos discutir frente al doctor. ¿Crees que es correcto? Ah, está bien, no hay problema. Ya no perdamos el tiempo. El ultrasonido espera. Vamos a ver a nuestros bebés. ¿Qué dicen? Ya, veamos a los ángeles de Charlie. Aquí vienen. Ya llegó, ya vino. Nunu y mi suegra vinieron. ¡Bajadir! 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 ¡Bajadir, oye! Escucha, Nunu y mi suegra vienen. Mira, recíbelas bien. Sirve todo en la mesa. Una muestra de cada cosa, ¿de acuerdo? Que aquí esté todo, ¿sí? Por allá. ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Ya las viste por allá! ¡Corre, corre, corre! Bienvenidas, señoritas. Por aquí, por favor. Les daremos la mejor mesa. Nilufer, este chico es muy amable. Así es, mamá. La carne aquí es deliciosa, por eso te traje. ¡Uy! Es muy acogedor. Sean bienvenidas. ¿Qué desearían comer? ¿Bolas de carne, sokuk, costillas, una parrillada mixta? Así es. Queremos la parrillada mixta, ¿no es así, mamá? Parrillada mixta, por favor. ¿Ensalada o yogurt? Si quieres, ¿verdad, mamá? Eso está bien, cariño. Enseguida. Ay, creo que hay mucha gente en este lugar, hija. Ay, me encanta. Es fácil. Mira, cuando hay un buen servicio, los clientes siempre regresan. Ay, ojalá Curtulus hubiera abierto algo como este lugar. En lugar de abrir una galería de autos ilegales, mejor hubiera puesto un restaurante, cariño. ¿Por qué estás sonriendo? Nunca te conté un chiste, niña. Adelante, señor. Entren a verla. Adelante. Está bien, los espero. Se lo agradezco. No hay de qué. Muy bien. Este es el jardín. Me gusta. Y tiene patio trasero. Quiero escuchar tu impresión. Es linda y espaciosa. ¿De verdad te gustó? Es preciosa. Bien. Vayamos al lugar más importante de la casa. ¿Cuál es? La cocina. La cocina es muy importante para mi honor. Ya lo sé. Está bien, no te burles de mí. Sabes que me gusta comer lo mucho sé, y también amor, me gusta cocinar. Aquí. ¡Ay, honor! ¡Ay! ¡Ay, es tan hermosa! Hace 2 años que la construimos. Y yo nunca hubiera imaginado que algún día me mudaría y viviría aquí, ¿sabes? Si hay algo que no te gusta, lo que sea, quizás en la cocina o en la sala, se pueden hacer cambios, ¿está bien? Sería un pecado decir que no me gusta. La cocina es hermosa. Es lo que quiero. Voy a preparar comida todo el día. ¿Crees que podrás cocinar y cuidar de mí al mismo tiempo todo tú sola? ¿Qué? Mi hijo me puede ayudar, ¿por qué? No. No. Mira, Lale, no creas que te quedarás aquí todo el día con mi hijo.
Claro, porque Emir, ¿qué hará? Emir irá diario a la empresa conmigo y va a entrar a todas las juntas que tengamos. Emir también evaluará todos los proyectos. Cuando vengamos a casa, jugaremos fútbol, veremos básquetbol, también peleas de box, todas las actividades que son para nosotros los hombres guapos de la casa. Entiendo. Pero mi hijo será el hombre ideal. No quiero que mi nuera me vaya a criticar. Es genial. ¿Cuál es su hombre ideal, señorita Lale? Un hombre ideal es alguien leal a su casa, a cada integrante de su familia y fiel a su trabajo. Y, por supuesto, ayuda a cuidar al bebé. Genial. Es lógico. ¿Y qué más? Y hay más cualidades. Son las siguientes. Debe ser alguien trabajador y conservar su empleo. Tiene que trabajar arduamente, aunque tenga que atender a su familia. Es todo. Bueno, está bien. Estoy pensando en mi caso. ¿Qué voy a hacer cuando nos casemos? Cuando termine mis pendientes, vendré directamente contigo. ¡Ay, bien, mi amor! Pero también recuerda que pasaré tiempo con mis amigos, ¿no? Haré actividades con ellos de vez en cuando. Es lo natural. Está bien. Una al mes. ¿Una al mes? ¿A quién le basta con eso, Lale, de verdad? A ti, amor. Emir nacerá. Primero el niño. Claro, es cierto. Vamos a cuidar de Emir los dos juntos, cariño. Así que nuestra vida social se limitará un poco. Todo es por amor a nuestro bebé. Aparte de todo lo que dijiste, cuéntame, ¿tienes más criterios de quién es el hombre perfecto o ideal para ti? Sí, por supuesto. Voy a enlistarlos. Debe tener comprensión, honestidad, gentileza, una gran lista. Nunca terminaría. Me estás escribiendo, cariño. ¿Lo haces a propósito, Lale? Es que... Bueno... Es que... ¿Sí o no? Todavía somos solteros. Pues no estamos casados aún, así que voy a dejarte sin respuesta. Entiendo. De acuerdo. Vamos, no me mires así. ¿Por qué te molestas? Aunque no lo haces tan mal. Te lo agradezco mucho, Lale. Honor es cierta característica de la mujer. Sí, así es. Como sea, voy a mostrarte la habitación. Vamos. ¿Y podemos verla mañana? Camina, Lale, anda. Ven, vamos. Está bien, ya voy. Bienvenida, señora Ismet. Muchas gracias. Ah, mamá, bienvenida. Te lo agradezco, hijo. Serife, ¿puedes traerme un vaso con agua, por favor? Claro, señor Fikret. Hazlo tal como hablamos, no lo olvides. Todavía no envejezco, tranquilízate. Sé qué hacer, hijo. Está bien, perdón. ¿Quién está en casa? El té blanco sabe muy bien, Sebnem. Buen provecho. Me estoy desintoxicando un poco. Te lo recomiendo, Haluk. Esta noche, si quieres, puedes venir a cenar. Es posible que el día de hoy no. ¿En otra ocasión? Hola, señora Ismet. ¿Cómo está, señora Sebnem? Ya estaba por irme, señora. Vuelve pronto, querida Sebnem. No me acompañen. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¿Hasta luego? Señora, bienvenida. Cuánto la extrañé. Qué lindo es verla. Gracias, querida. Venga, siéntese. Señora Ismet, bienvenida. Lo lamento, pero debo ir a cambiarme. Sí, no se preocupe, señor. Siéntese, señora. Yo voy a tomar una siesta, con permiso. ¿De qué siesta estás hablando ahora, Fikret? Yo estoy un poco cansado. Déjalo que descanse, debe reponerse. Tú y yo tenemos que hablar de algo, como suegra y nuera, ¿no crees? De acuerdo, señora. Muy bien. Como les dije, no hay nada preocupante. Todo está bien. Muchas gracias, doctor. Lo apreciamos. Mire, se los voy a repetir.
Los cambios rápidos de emociones acompañados por estrés pueden afectar negativamente a usted y al bebé. Por eso debe vivir este periodo con una mente estable y tranquila. Bueno, doctor, eso ya lo sabía. Pero ¿por qué me preocupa tanto Lale? No ha tenido ni un día de felicidad. Justo cuando iban a casarse y comenzaban a verse aún más enamorados, se pelearon. Pero la terrible pelea fue causada por sus madres, ¿entiende? No puede cambiarlas o sacarlas de su vida, así que decidieron terminar. ¿Te gustaría hablar sobre nuestra vida en pareja? Le estás contando todo al doctor. Déjalo tranquilo. Señor Erol, deja a la señora hablar. Que se exprese, escúchela. Eso es necesario y benéfico. Es importante que la escuche. Por favor, no la subestime. Además, son cosas relevantes. Por favor, tranquilo. Lo siento mucho, doctor. Me siento muy avergonzado ante usted y la medicina. No se preocupe. Les recuerdo que si hay algún problema o tiene alguna molestia, pueden llamarme cuando necesiten, por favor. Muchas gracias, doctor. Solo usted puede entenderme bien, porque a veces uno cuenta con personas cercanas, pero no comprenden nunca lo que te pasa, porque yo diría que no son humanos, solo son de madera. Nunca me sentí tan avergonzado. Discúlpeme. Así peleamos, ya vio, ¿verdad? Siempre peleamos. Entiendo. Está bien, gracias. Dime, amor, ¿qué hacemos? ¿Quieres ir a la empresa o a comer? No, Erol, primero quiero hablar con mi querida tía Gildis. Cariño, dime, ¿qué vas a hacer hablando con ella? Erol, solamente me estoy poniendo en el lugar de Lale. Me siento mal por ella. Esta chica está muy mal. ¿Y escuchaste al doctor? ¿Estás seguro que entendiste? Él dijo que no. Debo guardarme mis sentimientos. Debo hablar lo que siento. Por favor, no empieces con eso, cariño. ¿Qué dices? Preciosa, no hay que ir. Ya tenemos suficientes problemas. Erol, malcriado. Ay, hablaste como Gildis. Soy un egoísta. Acéptalo. Toda la familia lo somos. Así que, admíranos. Vamos, mi amor, si no te gusta, cambia tú. No digas tonterías, Erol. Tengo 20 años, ¿entiendes? Mi carácter ya está formado. ¿Cómo voy a cambiar? 20 años. Sí, claro. ¿Qué dices? Que no te creo. Te ves joven. ¿Acaso no eres menor? Te ves de 18, linda. Oye, está bien, Erol. No puedo reírme ahora. No tengo humor. Si no vienes, entonces voy sola. Era una broma, amor. Yo iré contigo. ¿Qué tal? ¿Te sientes feliz? Ay, feliz es poco. La casa me encanta. Tú me encantas, Lale. Me sorprendiste. Así fue. Perdón. ¿Quién te llama? Papá. ¿Qué tal, papá? Ah, hola, Onur. Tu abuela vino. ¿Cómo estás, hijo? ¿Lograste hablar con Lale? Claro, papá. Ahora estoy con ella. Entonces seguimos con nuestro plan. Está bien. Claro, papá. Nos vemos en la casa pronto. Está bien. Seguiremos con el plan. Mi abuela ya está en la casa. Entonces voy a enviarle un mensaje a mi hermana para que vaya a tu casa enseguida. Muy bien. ¿Crees que lo logre? Ella está con mi madre ahora, pero tengo esperanza. Creo que sí podrá, Honor. Eso espero. Cuñado, ve a nuestra suegra. Al parecer está muy hambrienta. Mira cómo come. Si está comiendo de esa manera, y si además le gustó nuestro sazón, entonces creo que no tenemos forma de fallar. Que así sea, eso espero. Si después nos acepta, sería genial. No me importa, puede tratarme como a uno de esos bisteces. Espera, amigo. Todo tiene un orden. Primero tiene que perdonarme. Sí. Y luego de eso a ti, será poco a poco. Que así sea. Suegra, sea bienvenida. ¿Qué hace aquí este hombre, Nilfer? ¿Por qué me das la bienvenida como si fueras el jefe del restaurante? No es cierto. ¡Nilfer! Sí, madre, no te enojes. Queríamos darte una sorpresa. Sí, suegra. ¿Qué tal el restaurante? Quisimos hacerles una gran degustación. ¿Qué dijiste? No hablas bien. Es degustación.
Es que el lugar es nuestro. Vaya, qué gusto me da. Hasta que por fin tienes algo que vale la pena. Aunque espero que esto no quiebre en 3 días. No, suegra, confíe. Todo está bajo control. Hicimos todas las preparaciones necesarias para esto. Vamos a dejar todo como está. Trabajaremos de la misma manera. ¿Investigaste si el restaurante tiene algún problema o conflicto con la ley? Creo que no somos tan tontos para que nos engañen 2 veces seguidas, ¿no lo crees, suegra? Eso espero. ¡Ripdan! ¡Esto ya está seco! ¡Trae carne fresca, por favor! ¡Vamos! ¿Qué es esto? No lo toques. El queso que tiene la carne ya se enfrió. ¡Mira! Por favor, déjalo. El queso está frío, no podemos servir esto. Cámbialo ahora, por favor. No importa, en serio. Suegra, yo quería preguntarte cómo están tus platillos, por eso vine. ¿Quiere algo más? No, no, te agradezco. Entonces, si me permite, iré a ver a otros clientes. Ya puedes irte, Curtulus. Gracias. Curtulus. Atienden personalmente, qué bien, ¿no? Es genial. Es como estar en casa, amor. Mamá, no te enfades. Te traje para mostrarte que es un buen negocio y restaurante. Si te hubiera dicho, dime la verdad, ¿habrías aceptado? Jamás. Claro que no, porque lo aceptaría. Tranquila, calma, por favor. Está bien, está bien. Ya tomé una decisión. Desde ahora no voy a meterme en su relación. Te lo prometo. ¿En serio? Bueno, al menos no como antes. Que eso te quede muy claro. Me mantuve distante para que tanto tú como la señora Songul se calmaran. Espero que tu tensión sea menor ahora, Yildiz, ¿ah? Me preocupa que sus problemas afecten la relación que tienen Onur y Lali. Escucha, si esos dos se pelean por sus conflictos, será imposible arreglar todo esto. Ay, señora, voy a tener que decirle algo. Que eso que teme acaba de pasar. ¿Qué? ¿Ellos se pelearon? Peor aún. Terminaron, señora. Onur está muy triste. ¿Y tú? Yo también lo estoy. No sé cómo puedo ayudar. Espero que sí lo sientas. Sí, lo siento. Lo lamento mucho, señora. Pero no darás un paso atrás. Es que lo entiendo. Lo voy a hacer yo. Voy a llamar a la señora Songul. Y sola resolveré esto. Señora, pero si la llamamos significa que aceptamos que tuvimos el error. Será como decirle que fue nuestra culpa y por eso la llamamos. No, señora, no lo haga, por favor, se lo ruego. Cariño, escucha, no le llamaré para disculparme. Solo quiero que hablen. Que venga a casa y hablamos. Nunca diremos que tú eres la culpable. Haremos que ella se responsabilice. ¿Crees que no te considero hija? Como la familia del novio, aún tenemos dignidad, ¿no lo crees? Eso es, señora, es verdad. Debemos mantener la cabeza en alto, tener algo de dignidad. Justamente eso intentaba decirle. Cariño, calma, déjalo en mis manos. Mamá, ¿qué querías platicar conmigo? Oh. Oye, Nilüfer, dime, ¿crees que soy la única culpable de aquella noche al ser sobreprotectora y defender tanto a Lale? Cuéntame. No, mamá, no pienso esas cosas. Digo, creo que es bueno que hayan terminado. Lale estará triste un tiempo, pero se acostumbrará después. Cariño, qué despiadada eres. Creo que eres peor que yo, Nilüfer. Mamá, no es momento de hablar de piedad. Además, si digo algo bueno no te gusta, digo algo malo y me juzgas. Esto es lo que quisiste. Ya deja de comer, niña. Déjame hablar. Nilüfer, me arrepiento. ¿En serio te arrepientes? Lo siento. Me arrepiento, cariño. Por eso te acabo de decir que no voy a meterme tanto en sus relaciones. Mamá, está bien, entonces hagamos esto. Ve y habla con Lale y llama a la señora Yildiz, ¿eh? ¿Yo, niña? Tampoco exageres. No pienso llegar hasta ese límite. Ah, es cierto. Yo te apoyo, mamá. Tienes razón. La señora Yildiz debería llamarte, ¿verdad? Que te llame primero ella. Pero puede ser que ella no sea la primera en tomar el teléfono porque, no sé, tal vez está queriendo mostrar un poco de orgullo. Porque ustedes dos tuvieron una gran discusión, ¿ah? Piensa en la abuela Ismet, mamá.
Ella es una anciana respetable y honesta, ¿no lo crees? Tal vez te llame para reconciliar a las familias y tú aceptarás. Nunca. Señora Ismet. La señora Ismet llama. Dígame. ¿Cómo está, señora Songul? Bien, gracias, señor Ismet. ¿Usted cómo está? Sinceramente, estoy preocupada. Supe de la decisión de nuestros muchachos. Me angustian mucho. A mí también, señora. ¡Gildiz! Necesito que subas. ¿Qué necesitará? Claro. Gildiz está preocupada. Todo lo que dices, ¿qué es lo que he hecho? Es normal. Claro, porque ella dijo muchas barbaridades e insultos a mi familia. Y después de lo que escuché, también actué muy impulsivamente. No pensé en las repercusiones. Y bueno, no pensé en lo que dije. Le soy muy honesta, señora. Sí. Gildiz lamenta mucho haber dicho esas cosas, señora. De hecho, quiere que sea la mediadora entre ustedes. Mire, si está disponible, venga y conversamos. ¿Qué dice, señora? ¿Que si vamos con ustedes? Ah, bueno, como la señora Gildiz va a disculparse, entonces no veo mal que vayamos a verlas en la tarde. Está bien, iremos. No olvide esto, señora Ismet. Mi respeto a usted tiene influencia en esto. Gracias. Gracias, señora Songul. La esperamos. Se lo agradezco. Ay, no puedo creerlo. ¿Acaso tengo que saber dónde están tus cosas privadas? ¿Por qué siempre crees que soy la cuidadora de tus pertenencias? ¿En serio? ¿Entonces dice que lo lamenta? Ya no se angustie, por favor. Claro, entiendo. Claro, en nuestra puerta está abierta siempre, señora. Vengan pronto. Las esperamos aquí. Hasta luego. ¿Van a venir a la casa, señora? Sí, cariño, nos visitarán esta tarde. Y la señora Songul llamó para disculparse. Lo lamenta mucho. Está tan arrepentida. Mira, Gildiz, no quiero que exageres cuando estén aquí. ¿Te quedó claro? Ahora que los tenemos a nuestros pies, resolvamos esto. ¿Está bien? Claro, tranquila. Como ella está arrepentida, le mostraré un poco de comprensión. Pero a mi modo, con mi elegancia y estilo. Justo como lo he hecho hasta el día de hoy. Claro, claro. Mamá, mira, ya dieron el primer paso. Iremos a verlas, pero tengo algo que pedirte. No hagas nada malo, por favor. Si tienes cerebro, úsalo para ti, hija. No me digas eso. ¿Dónde está? Quiero que nos den la cuenta. Ay, ¿qué cuenta? No tenemos que pagar nada. ¿Cómo que no es nada, cariño? ¡Muchachos! Suegra, ¿qué cuenta? Este también es su restaurante. Por favor. Gracias, hijo. Primero pon todo en orden y tal vez la próxima vez que vengamos nos invitas la comida. Entonces, ¿está diciendo que quiere volver a venir aquí? Está bien, tranquilo, no es para tanto. ¡La cuenta, vamos! Fueron dos bebidas. Y también... ¡Ribdan! ¿Había kebabs en la mesa? Entonces sería... carne con queso. Suegra, normalmente es esto, pero yo les hice un descuento. ¡Ay, el precio está muy bien! ¡Ay, vendremos siempre! Aquí tienes, cariño. Suegra, usaré esto como algo para la suerte. ¿Cómo llaman eso? Creo que era un amuleto. Le juro que lo pondré en un cuadro y lo colgaré justo en la entrada. Primero ve a pagar. Después haces lo que quieras con él. Ah,
¡Oh! Ya basta, ya lo hiciste. Nilfer. Bien hecho, cuñado. Creo que te ganaste a nuestra suegra. Llamaré a Nergis. ¿Qué sucede? Nergis, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, cariño. Me encanta oírte. Tu madre y Nilufer vinieron. Acaban de irse. Ya sabía. Creo que escuché que iban a ir allí a comer. ¿Y cómo les fue? Creo que bien. No quería que me viera. Me escondí en la parte de atrás. Hiciste muy bien. Nergis, ¿nos vemos más tarde? Samed, yo... hay algo que quiero decirte. Pero... Puedes decirme, te escucho. Yo siempre estaré para escucharte. Pero es que ahora no estoy libre. Mis hermanas salieron. Te llamaré en cuanto pueda, ¿de acuerdo? Está bien, te espero. Avísame cuando estés disponible. Yo te espero de cualquier manera. De acuerdo, cuídate mucho, Samet. Está bien, nos vemos pronto. ¿Qué voy a hacer ahora? Mi hermana me escribió. Mi madre y ella van hacia tu casa. Genial. Buenas noticias. Ahora es el turno de mi abuela. Que se perdonen, que así sea. Sí, lo harán. Confío totalmente en la experiencia de mi abuela. Ya hemos tenido una experiencia similar. Confía en ella, amor. Onur, ¿recuerdas cómo nos ayudó Ismet? Sí. Cariño, por cierto, sí te gustó la casa, ¿verdad? Si no estás convencida, podemos buscar otras alternativas. Quiero que realmente te guste la casa. Tienes que estar convencida. Me encanta. Sí, así es. Mañana le llamaremos a Irene y le pediremos sus sugerencias, ¿está bien? Onur, está bien. ¿Qué hacemos? No tengo que ir al trabajo. ¿Quieres que hagamos algo? Tengo que ir al hospital porque voy a decorar una habitación. ¿Es algo urgente, mi amor? Nergis está en la tienda. Mi madre y mi hermana van hacia tu casa. Como ves, no hay nadie más. Está bien. Entonces vamos juntos. Yo te voy a esperar. Sí, está bien. Cuando acabes, podemos ir a comer algo. Sé que quieres. Lo que tú quieras. Sigue diciendo mi amor, cariño, mi vida y más palabras. ¿Te ves tan dulce cuando lo haces? Quiero escuchar siempre esas palabras, ¿está bien? ¿Es un trato? Mamá, espero que Son Gul haya sido más gentil. Por supuesto, hijo, se trata de una vida inocente. Y por ese hermoso bebé, es mejor estar en buenos términos con ellas. Son Gul tenía que llamarnos. Pensó bien y vio su error. ¿Cómo encontrará un mejor partido que mi hijo, Nur? Eso es imposible. Lale es una buena mujer, Yildiz. Eso es verdad. Nunca hemos visto ninguna mala acción suya. Siempre ha sido muy respetuosa. Ay, pero esa madre que tiene. Yildiz, basta, ya no exageres. La señora Son Gul es agradable, solo que es muy protectora. No es fácil criar a tres hijas estando sola, ¿no es verdad? Ay, hermano, no nos dejas decir nada de ella. ¿Por qué? Porque habla así para mejorar la atmósfera. Yildiz, es lógico. Cariño, ya basta de esta tonta pelea. Estamos hartos de todo esto. Está bien, Fikre, está bien. Hija, espero que no diga algo grosero para enloquecerme. Ay, mamá, escúchame. ¿Crees que ella lo haría sabiendo que la abuela Ismet te llamó para que vinieras? ¿Ah? Ahora, por favor, no pensemos en eso. Ya olvídalo. Vamos a pensar lindo. Solo cosas buenas, sé positiva y feliz. ¿Ah? Todo lo que deseo es por el bien de los chicos, cariño. Solo quiero que sean felices. Sí, mamá. Que el cielo te recompense. Gracias a ti, Curtulus, tiene un buen trabajo. Le tomó 10 años. Ya no tenía esperanzas en él, hija. Ay, sí, mamá. Aunque creo que es mejor empezar tarde que nunca. No, sí, está bien. Cálmate. Mamá, cálmate. Mamá, cálmate. Está bien. Ahora piensen por qué lo hacemos. Lo hacemos por Lale y por Emir. Ahora tranquilízate. Piensen en Lale. Vamos. ¿Señora Son Gul? Linda. ¿Señora? Ay, feliz. ¿Cómo estás? Genial. Coincidencia, ¿qué pasa? Oye, ¿qué hacen aquí, ¿eh? Cuéntame. Clarín,
demonio, ¿qué hacemos aquí? No entiendo por qué vinimos. Contéstame. Pasen, pasen. Chiles. Hola, bienvenidas. Bienvenida, señora Songul. Gracias, señora. Bienvenida. Qué gusto, señora Songul. Qué amable. Anda, linda, ve a decorar. Te espero. No me tomará mucho tiempo. Regreso enseguida. Está bien. ¿Me puedes llamar? Está bien. Ah, Lale. Onur. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Estoy de maravilla. Qué coincidencia. Iba a llamarte, ¿lo sabías? ¿De verdad? Quería saber cómo estás, cómo te sientes. Estoy preocupado, pero te ves mejor de lo que pensaba, Lale. ¿Y por qué no podría estarlo? Escuché que terminaste con Onur. No es verdad. ¿Tú cómo te enteraste de eso? Bueno, es que Feliz vino a revisión. No sé, estaba muy preocupada por ti. Ah, ya entiendo. Se trata de un juego. No creas que es real. Estamos engañando a todos. Ah, no te entiendo. Parece algo confuso, pero todo está bien, no te preocupes. Ah, entonces me alegra que todo esté en orden. Muchas gracias. Por cierto, si Feliz viene, no le digas nada. Aún no lo sabe. De hecho, nadie debe saber la verdad, ¿está bien? Será un secreto. Hoy nuestras familias se van a reunir y van a reconciliarse y no habrá más peleas. Está bien, sí, lo entiendo. Ay, creo que te estoy confundiendo. Te iba a decir, si tienes tiempo, podemos tomar un café o un té, lo que quieras. Onur me está esperando afuera. Otro día será. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Lale! ¡Onur! ¡Lale! ¡Onur! ¿Estás bien? ¡Onur, algo le pasó a mi bebé, Onur! ¡Traigan la camilla, ahora, deprisa! ¡Onur! ¡Onur! ¡Algo le pasó a mi bebé! Está bien, tranquila, respira. ¡Onur, algo le pasó a mi bebé! No te asustes, calma, yo estoy aquí, Lale. Lale, está bien, cálmate. Está bien, no temas. El bebé está bien, por favor, dímelo. Lale, espera. Solo mantén la calma. ¿Cómo está Lale? El doctor la está revisando. Hay que esperar. No puedo. ¿Va a decirme cómo está? Manténgase tranquilo. El doctor hablará con usted. Thank you.
No hay nada malo. Tu bebé está bien. Fue una falsa alarma, tranquila. Onur, dime la verdad. Lale, ¿crees que te mentiría sobre la salud del bebé? Él está bien. Te lo agradezco. ¿Lale? Onur. Mi amor. ¿Estás bien? Onur, me asusté. Calma. Estoy aquí. Contigo. Mírame. Estarás bien. Siempre estaré a tu lado, no te abandonaré. Vamos, descansa. ¿Qué pasó, doctor? Le dije a Lale que no hay nada de qué preocuparse. Las Braxton Hicks son normales. Son contracciones falsas. Descuiden, el bebé está bien. No te preocupes, es algo muy común en el embarazo. Cuando se vuelve frecuente y se rompe la fuente, eso significa que el nacimiento sucederá. Y hubiera corrido riesgos, pero en su caso no sucedió. Su hijo está seguro. Gracias, doctor. Los dejaré a solas. Mucho miedo, Onur. Tranquila. No temas. Siempre cuidaré de ti. Si hubiera nacido ahora, no habría vivido. No digas eso, amor. No hay que pensarlo ni decirlo, ¿de acuerdo? No pienses negativo. El doctor dijo que es normal, que están a salvo. Y yo investigué un poco. Parece trabajo de parto, pero no lo es. Son contracciones falsas. Cálmate. No hay nada que temer. Gracias. Siempre estaré contigo. ¿Quieres decirme cómo comenzó todo? Me encontré con el doctor Onur. Conversamos unos minutos. Y luego, cuando lo dejé, no sé, de pronto sentí dolor. Grité y me caí al suelo. Mira, por suerte estábamos aquí en el hospital, Lale. Y afortunadamente te atendieron de inmediato. Veámoslo así. ¿De acuerdo? Tranquila. Por suerte el doctor estaba conmigo. Si no hubiera estado, no sé qué habría sucedido. Ya no imagines nada, mi amor. Tú y nuestro bebé están bien. Estamos juntos. A salvo. Mi bebé. Tranquila. No llores más. ¿Entendido? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım. Derin bir yaz yağmur sevda. Tesadüf mü yükseltti aşk ellerimde Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru Çok ıslandım üşüyorum gözlerimden
Zoraki sevdada çaresiz sırılsıklar. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz